pues a algunos más endeudados, a otros con menos ingresos, ¿sí? Porque a lo mejor no hay tanta preocupación de lo que se deba, sino de menos ingresos, porque tenemos que estar también atentos a las necesidades del entorno. En este caso, pues nos hemos solidarizado con algunos de los clientes, precisamente no cobrar lo mismo o no cobrarles, inclusive, el honorario de los meses de contingencia. De pronto, pues eso es costoso. Pero bueno, la idea es seguir y pues vamos a ver. Creo que ya subimos el tema. Ver. Sí, aquí está. Subir. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Si no lo vamos a trabajar sin la lámina, pero bueno, es una lámina de presentación. Realmente no. Aquí está. Bien, saludos a Andrés, a Alejandra, Ana María, Ana Cris, Ángel, Félix, Claudio, Elizabeth, Eusebia, Fátima, Gloria, Guillermo, Gaby, Gerardo, Germán, Gilberto, Hugo, Julio, Julieta, Karina, Lore, Luis, Laura, Leti, Maurilio, Miriam, Mari Carmen, Maricruz, Mónica, Pablo, Raúl, Rosalba, Sigifredo, Silvia, Aida, Berenice, Betuel, Claudia, Hugo, Víctor Manuel y todos los que se vayan sumando. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, estimada Karina. Saludos, Julio, Félix, saludos también, Gloria, Andrés, Elizabeth, saludos, Rosalba también, colega, Ana María, Ednaí y Santa, que están aquí siempre atentas a todo esto. Bien, pues sin más, pues nada más vamos a. No entré como moderador. Ah, ok. Déjenme checar entonces por qué no entré como moderador. Déjenme ver. Salgo y entro, regreso con ustedes, colegas. Bien, entonces, ¿qué hacemos en esta parte de las veces que nos ha dicho el SAT que ahora sí se va a publicar y que ahora sí se va a publicar y no se publica nada, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a dar lectura por aquí es al proyecto que se tiene precisamente derivado de todo esto, yo supongo, de la contingencia, ¿sí? Si hubiese dado en el mes de abril, como hace muchísimos años, ¿sí? Se daban las primeras reglas, ¿sí? Antes de que terminara abril ya teníamos la primera por lo menos, pero ahorita no hemos tenido nada, pero tenemos
precisamente este anteproyecto. Y en tratándose, no podemos dejar de lado el aspecto económico. Y les decía entonces, pues tenemos que ver lo que es la resolución. Voy a apoyar aquí un apunte que tenemos de la resolución, que se lo voy a compartir también si gustan. Y esa primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea para 2020 y sus anexos. Bien, se reforman algunas reglas, la 2.21, 2.27, 2.4.6, primero y sexto párrafo de la regla 2.8.31, segundo párrafo de la 3.10.11. 3.16.11, 3.17.4, la denominación del capítulo 2.13, etcétera, etcétera. Vienen varios artículos, bueno, pero aquí la idea es empezar con la parte que nos baja, ¿no? Entonces, bueno, se dan a conocer cantidades del anexo 5, ¿sí? Que son las cantidades que entran en vigor a partir del 1 de enero, de conformidad con el decreto del impuesto sobre la renta, del IVA, del código fiscal del IEPS, y pues vienen precisamente en los artículos 26, fracción décima, inciso H, 80, fracción sexta, 82, B, fracciones primera a séptima, 82, D, fracciones segunda a cuarta, 84, fracción tercera, y 86D del Código Fiscal de la Federación. Entonces, estamos hablando precisamente de cantidades, incluso estas últimas de infracciones. Y la primera que vamos a comentar es el valor probatorio de la contraseña. ¿Hemos tenido contraseñas? Sí. ¿Le hemos llamado muchos nombres? Sí. También estimo que es necesario tener la firma electrónica avanzada. En todos los niveles, personas físicas y morales, sí. ¿Venció el plazo? Sí. El punto es que seguimos muchas personas físicas sin la firma electrónica avanzada. La autoridad no ha podido meter a cintura a todos los contribuyentes, sin embargo, pues tenemos la contingencia y no podemos cumplir con la obligación de presentar la declaración anual. Motivo por el cual nos dicen, oye, ¿sabes qué? Puedes ir a tramitarla y vía una aplicación que no sirvió de momento y demás. Y pues ya lo vayas a las oficinas, no te preocupes, porque ya se tenía que sacar cita para la contraseña, inclusive, ¿verdad? Entonces te dice la autoridad, puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa y para esto auténticate, pon tu CURP, pon tu RFC, pon anota un teléfono celular, etcétera. Y te va a dar tu contraseña. Y esto también es importante destacarlo porque, dicho sea de paso, las declaraciones anuales, ¿sí?, de las personas físicas, esas sí se fueron hasta el 30 de junio para el cumplimiento de dicha obligación, ¿sí? Y aquí cabe mencionar que esas personas que tienen la obligación de presentar la declaración y que ya venció el plazo del 30 de abril, pues no se preocupen. De todas maneras, tienen hasta 30 de junio, ¿sí? Para presentar dicha obligación sin recargo, sin actualización. Oye, es que genera la línea de captura y me salió con 30 de abril, pues es otra, o sea, presenté una complementaria y listo, ¿verdad? Si te quieres ir a parcialidades, te tendrá que mandar a parcialidades a partir del mes de julio en adelante. Vencería entonces la declaración hasta diciembre. O sea, la última parcialidad de esa declaración hasta el mes de diciembre. Recordemos, es sin garantía del interés fiscal. Aquí lo importante es destacar que la contraseña dice aquí que tiene un valor probatorio. ¿Y qué quiere decir esto? Que esto es como la firma autógrafa. Tú fuiste por tu fiel, ¿sí? Tu firma electrónica avanzada, sí. Pero no obstante, la misma contraseña tiene el valor probatorio, ¿sí? No quiere decir que si no firmas con la FIEL, pues entonces no estás suscribiendo cualquier documento digital. Sin embargo, a contrario de eso, la autoridad dice no.